Hola amigos, bienvenidos a Cultura Derecho, en donde queremos poner el conocimiento jurídico al alcance de tu mano. El día de hoy vamos a hablar de un tema que despierta muchas dudas e inquietudes en el sector inmobiliario de la ciudad y del país: la compra y venta en derechos y acciones. No sin antes recordarte que te suscribas a nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y nos dejes tus dudas y comentarios. ¡Bienvenido! El día de hoy vamos a hablar de los derechos y acciones concentrándonos en el sector de los bienes inmuebles. Seguramente has escuchado el término derechos y acciones refiriéndose a una propiedad o bien inmueble. A continuación te explicamos qué es lo que esto significa. Cuando hablamos de una propiedad como una casa o un terreno que se encuentran en una situación jurídica de derechos y acciones, queremos decir que existen dos o más personas que ejercen un derecho de propiedad sobre el mismo bien, es decir, están en copropiedad. En los derechos y acciones, cada persona es dueña de una parte en una propiedad que legalmente no está dividida o fraccionada, es decir, que cada persona tiene solamente una cuota o porcentaje del total del bien inmueble. Para ejemplificar, si eres dueño de un terreno en conjunto con otras personas bajo esta denominada forma de derechos y acciones, todos tienen un porcentaje del terreno, pero ninguno es dueño de un espacio determinado del terreno. Los linderos y superficies no se encuentran delimitados y no se puede especificar qué parte del terreno es de cada uno. Es decir, no se puede definir en cuerpo cierto cuál es el espacio que me corresponde o que equivale a mi espacio porcentual dentro de ese bien inmueble. En derechos y acciones, insistimos, no corren linderos ni dimensiones. Por eso, si bien es cierto, comprar en derechos de acciones es perfectamente legal, te insistimos en que tengas en cuenta los efectos y riesgos que vas a correr al asumir este tipo de régimen de propiedad tan especial. Como suele decirse comúnmente, se es dueño de todo y de nada a la vez. Te recomendamos asesorarte con un profesional antes de invertir tu dinero en esta forma de propiedad. Si quieres saber cuáles son los riesgos de comprar una casa o un terreno en derechos de acciones, no dejes de ver nuestra siguiente entrega. Recuerda, esto es Cultura Derecho, en donde queremos poner el conocimiento jurídico al alcance de tu mano. Suscríbete a nuestro canal, déjanos tus comentarios y dudas que nos ayudan a seguir creciendo. Yo soy Cristian Balseca, hasta la próxima.